Hello, good evening. Hi, María Alicia. Hello, hello, good evening. How are you? Good to see you. Activa el micrófono, María Alicia. Lo tiene apagado. Marta Amelia is here too. Hello, Martita. Sonia Marisol. Esperanza. Siempre puntuales. Abigail too. Ok. Ya lista, ¿eh? Las chicas ganan siempre. Bien puntuales. Super nice. Hi, Abigail. Hi, Good evening. teacher. Oh, hello. Good evening. ¿Qué tal ese fin de semana? How was your weekend? Ay, relax. Relaxing, very nice. ¿Comieron? Ah, sí, muchísimo. Ah, that's good. That's nice. Aunque después me Martita. arrepiento. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Yo, por ejemplo, ahorita ya me arrepentí de haber comido. Me hicieron unas pupusitas de, es una, un monte, de cochinito. Ah. Ajá. Me hicieron de ese, conseguí en el mercado ayer esa guía. Y entonces, ajá, y me dice mi muchacha, mire, le voy a hacer unas pupusas, me dice, de esa guía de cochinito, le llaman. No sé si Vale. hay por allá por ataco. Ajá, sí, ah, ok, ajá. Ah, pues sí, ahí me las hicieron, así que arrepentida, Abigail, de haberme comido dos. Ay, sí, qué terrible. En vez de rebajar, voy para arriba. Sí, hombre, pero bueno, no Ay. sabemos si hoy será el último día, así que hay que irnos felices. Babas. La cosa es que pues, así pasan 10 años, ¿verdad? Babas, y nunca rebajo. Yeah, it's true. Ok, ¿Quién Juan está Carlos, hablando? hello. Hello, teacher. ¿Quién está hablando de último día? De la comida, Juan Carlos. Hay que Ah, comer. bueno. No vaya a ser que sea el último día, le Ah. digo yo. Ah, bueno. Ajá, Martita is drinking coffee. Ajá, delicious, very nice. Oro. Majada, Majada very good. oro. ¿Y lo toma solo, Martita? ¿O le echa algo? Sin azúcar, porque Oh, azúcar. sin azúcar, ok. Pero no cargado, sí. Ah, ok. Ah, pues sí, lo bien amargo, ¿ah? ¿Eh? No, sí, también sin Ok. Ajá. azúcar. Sin Martita. azúcar. Martita sabe cómo tomar el café. Sí, y usted también, Juan Carlos, sin azúcar. No, Juan Carlos le echa azúcar. No, 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 no. That's good. Hello, Araceli. Good evening. How are you, Araceli? Very nice to have you here. Nubia is here too. Nubita Raquel, hello. Poncho, ¿ah? ¿Eh? Bien puntuales. Super nice. Creo que ustedes le dieron un batazo a todos los otros grupos que he tenido. Super punctual. Congratulations. Congratulations, ¿eh? Very good. Nice. Y eso que están lejos, ¿verdad? Ok. Super. Hello, Ok. teacher. Hello, Rachel. Good evening. Hey, Rubén. Hello. Raymond is here too. Ok. Hello, good Rocío. evening. Okay, hello, good evening, guys. Okay, me alegra mucho verlos de nuevo otra semana más. Okay, bueno, semana más, pero a la misma vez ahora terminamos la sección número 2 porque el 15 de septiembre no tuvimos clase, ¿verdad? Okay, mañana sí comenzamos section number 3. Okay, y estaríamos a partir de mañana a una semana para terminar nuestro primer módulo. Así que. Nice, very nice. Revisé ya la plataforma de todos ustedes, ok. Ya tenemos completada sección 1, sección 2 y el midterm, así que súper nice. Es bien agradable ver las gráficas de todos ustedes, que todos van llegando al 100, así que súper, súper nice. Recordarles que si en algún ejercicio usted tiene problemas y es muy baja la nota, puede volverlo a hacer, ¿ok? No hay ningún problema.
Puede volverla a hacer hasta que tenga una nota satisfactoria. ¿Ok? That's good. Así pues, comenzamos. Bueno, hoy tenemos el repaso. ¿Ok? Now we have the video conference number 10. ¿Ok? The video conference number 10 is simple present practice. ¿Ok? And daily routine. ¿Ok? We're going to finish section number 2. With simple present practice and daily routine. That's it. This is what we are going to do. Okay. And creo, bueno, vamos a empezar con la lista de asistencia. Okay. So the attendance number 1. Y después vamos a escuchar a alguno de ustedes con sus rutinas diarias. ¿Se acuerdan que quedó un pequeño parrafito que tenían que hacer con su rutina diaria? I, okay, in the morning, in the afternoon, at night, okay? So, I start with the attendance. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmer is absent, okay, right now. Vamos a esperar a la segunda asistencia, tal vez ya se nos ha agregado. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Present, very good. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Martita Amelia Fontán. Ok, ahí está. Creo que tiene problemas con el audio, pero ahí está saludando. Ok, present. Very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Is absent right now. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Very good. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Is, let me check. Absent. Okay. Juan Enrique Ramos Díaz. Is absent. Okay. Rubén Ernesto Paula Morán. Rubén. Okay. Present, Rubén. Okay. Ahí está también, creo que tiene problemas con audio, pero ya saludó que está aquí presente. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Present. Hello, Marjorie, ok. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. Very good, Juan Carlos. José Elías Montoya Beltrán is absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Ok, very good. Y voy a repetir el nombre que ya está nuestro compañero Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Excelente, ok. Y también tenemos ya a José Elías Montoya Beltrán. Present. Present, okay. Very good. Very, very nice. Okay, José, solo le pongo el nombre completo. Montoya Beltrán. Okay, very nice. Okay, guys, let's start then the class for today. As I said, welcome to the video conference number 10. Okay, we are going to start by checking, okay, daily routines, okay? I'm going to ask Nubia, okay? Nubia Raquel, do you have your homework? Uh-huh. Your daily routine, Nubita? Yes? Yes. Okay, perfect. Please, Nubi, can you please read your paragraph? Okay. Excellent. Go ahead. My name is Nubia, and I am an auditor. In the morning, I get up at 5 a.m. Next, I brush my teeth. Then I take a shower. Mm-hmm. Next, I get dressed and I go to work. In the afternoon, I have lunch. Next, I check emails. Mm-hmm. Next to
I write memos. Oh, very good. At night, I go shopping. Next, I cook dinner. Mm-hmm. Then I feed my husband and children. Okay. I connect to my English class. Very good. And finally, I go to bed at 10:13 p.m. Uh-huh. A.m. or p.m.? P.m., right? Yeah. P.m., yeah. Okay. P.m. Excellent. Very good. Very good. Very nice, Rachel. Aplausos. Tenemos ahí el icono. Ustedes tienen este icono. Miren, ahí hay tres puntitos y ahí buscan. Excellent. Very good. Para que se vea ahí el apoyo. Ok. Very nice, guys. Very, very nice. Excellent. También tienen una mano así, right? Ustedes decida cuál poner. Very good. Very good, Nubi. Muy bien. Solo una preguntita. Dígame. Dicha. Dicha. Uh-huh. Solo, sí. Yo tenía duda en de las últimas que yo le dije, I feel my husband and children. Uh-huh. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Está bien? Sí, se puede decir así. También pues, puede ¿cómo ponerlo, sería lo correcto? Puede ponerle, es que fíjese que feel en el caso de niños sería como que usted le da de comer, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Le da, o si no, pues se pone, I give food to my husband and children, right? Pero el verbo feed es, pero el verbo feed es bastante aceptable también porque es alimentar, ¿verdad? Usted le da comida, ¿ok? That's it. Y si no, pues diga, I serve, yo sirvo la comida, I serve food to my husband and children. Se escribe serve, S-E-R-V-E, ok, serve, that's it. Solo vamos a corregir algo ahí, Nubita, que dijo en una oración, next to, dijo. Quítele el to, solo va el next, ok. Mm-hmm. Ok, very good, okay. Nubia, very good, ok. Now I continue with another person, ok. Do I have a volunteer? Hay un voluntario, ok. Volunteer, you want to participate? Eso es lo único que van a hacer, leer, ok. Read your daily routine. Ok, volunteer. Cuando pido voluntarios todo, se quedan viendo, escribiendo. Okay. Oh, Juan Carlos, ok, very good, Juan Carlos, nice. Y después vamos con Abigail, creo que también había levantado la manita. Ok, very nice. Ok, Juan Carlos. My name is Juan Carlos. Occupation, salesman. Ajá. In the morning, get up at 5 a.m. Next, I take a shower and finally go to work. Okay. In the afternoon, at 4 p.m., I arrive at home. Then I drink a cup of coffee. With my wife. My wife. Ajá, con mi esposa. Ajá, with my wife. Very good. At night, I eat dinner with my family. At 7 p.m. I watch TV and I have English class at 8 p.m. Finally, I go to bed at 11. Ah, 11 p.m. Great. Very good, Juan Carlos. Excellent. Excellent. Very, very, very good. Huh? Super good. Very nice, Juan Carlos. Thank you. Okay. Mr. Vamos a corregir unas cositas, dos cositas así que son importantes. Cuando dice, my name is Juan Carlos, ¿verdad?
dijo usted occupation salesman. Para no decir occupation, Juan Carlos, ahí en vez de ocupación, quítele occupation y solo ponga I am a salesman. ¿Ok? I am a salesman. ¿Ok? De ahí, la pronunciación cuando dijo que bebe café con su esposa, ¿ok? I drink coffee, usted dijo wife. Y la pronunciación es with, con, with. Ajá. With. Así, ajá, with my wife, exactly, ok, very, very, very good, ok, excellent, good, very good job, ok, Abby, continue please. My name is Abigail, I am a saleswoman. In the morning, I get up by 5 a.m. After I take a shower, I get dressed. Next, I drink coffee. In the afternoon, mm-hmm. I arrive home. Mm-hmm. After that, I make dinner. At night, I study English. I use a computer. After I brush my teeth, I finally go to bed at 11 p.m. Okay, great, very, very, very good. Well, 11 p.m., that's good, that's nice, gay, very good. Excellent, muy bien la gramática, ¿eh? Muy bien uso ahí. Ok, solo vamos a corregir la pronunciación, ok, de unas palabritas. Estas ya las había dicho, sin embargo, creo que entre más la practiquemos, más se nos va a ir quedando. Es el verbo llegar, arribar, is arrive. ¿Ok? Arrive. No es arrive. Ok, arrive. Y la pronunciación de finalmente no es finally, sino finally. ¿Ok? Finally. That's it. Excellent. Okay. Very good. Very good. Nice. Then the rest is very good. ¿Ok? Nice. Somebody else? ¿Alguien más? Somebody else wants to read the daily routine? Yo, teacher. Oh, perfect. Okay, Martita Amelia. Go ahead, please. Okay. My name is Marta. I am purchase and sales manager. Mm-hmm. In the morning, I get up at 5 a.m. A.m. After, mm-hmm. take a shower. Next, get dressed. In the afternoon, I drink coffee. After that, do exercise. Mm-hmm. At night, I cook and eat dinner. Besides, read a book. After, study English online. Mm-hmm. Finally, go to bed 11 p.m. Oh, very good. Ah, se acuesta en noche, ve. Okay, very good. Great, okay, very good. Finally, I go to bed. Okay, very good. Excellent. Yo. Super, super. Yo les entiendo y eso me pone bien alegre porque yo les puedo comprender todo lo que dicen. Vamos a corregir algunas cositas, Martita. Please, ponga atención en lo que les voy a decir. En algunas lo hizo, en otras no. Cuando no lo hizo, ahí agréguele, por favor. Siempre después del after, next, then, besides, tiene que agregarle el pronombre I, ¿ok? Porque ahí hubo una que dijo after, take a shower. Ok, póngale after, I, take a shower. Next, get dressed. Next, I get dressed, okay? Besides, read a book. Besides, I read a book, okay? Excellent. La pronunciación de cena es dinner, okay? Dinner, no es diner, okay? So, dinner, very good. Y cuando usted vaya a poner la hora, Martita, cuando diga I go to bed, siempre póngamele at. ¿Ok? I go to bed at 11 p.m. Then, very, very good. Excellent. Raymond, my friend, please, this is your turn. My name is Raymond.
I am is janitor. Mm-hmm. I get up at 5 o'clock. I am taking a shower. After, I am going to have breakfast. Besides, watch the news next. I brush my teeth mm-hmm. at 6:30. I go to work mm-hmm. in the afternoon. I finish working at 4 o'clock. Mm-hmm. I am going to buy after I go home mm-hmm. in the night. I am taking a shower. Then I watch sports news with my sons. I am going dinner and I go to bed at 9 o'clock. At 9 o'clock. Okay, very good. Okay, nice. Very good, Raymond. Okay, very good. At 9 o'clock. That's good. Okay. Vamos a corregir algunas cositas ahí. Corríjamelo, Raymond. Cuando dijo, I am is a janitor. Solo póngale I am. Quítele el is. I am. Okay, is. Por favor, quítele el is. Okay. De ahí, Raymond, para explicarle esto, voy a poner la pizarrita y espero todos puedan ver. Yo le escuché, Raymond, que usted estaba diciendo esto en muchas oraciones. I am taking a shower. After, I am going to buy. Okay, next. I am going to brush. O I am, okay. Aquí, va. Esto, Raymond, okay. Esta estructura que usted está usando, esta, mire, el verbo to be am y el verbo pero que lleve ing, esa todavía no la hemos visto, Raymond, ¿sí? Y no está mal lo que la use. Sin embargo, para la rutina diaria no se usa esta estructura, Raymond, ¿ok? Porque usted está diciendo, yo estoy tomando un baño. Después, yo estoy yendo a comprar. Después, yo estoy lavándome. Y la idea no es decir, yo estoy bañándome, sino decir, yo me baño. Quiere decir, Raymond, que usted me tiene que poner así. Mire, I y el verbo normal, ¿ve? I take a shower. I take a shower, I brush my teeth, okay? That's it, así, I brush my teeth, tiene que poner, yo voy a comprar, yo compro, ¿verdad? I buy, okay? I go to bed, okay? Si se fija aquí, Raymond, no estoy usando el I am, y el verbo no lleva nada, ¿sí? Ok, entonces ahí sí me lo cambia, ok, por favor. Vaya. Ok, very good. Vaya. Y otra vez, la pronunciación de cena es dinner, ok, dinner, no dinner, diner, ok. Very good, nice, José Ramón, very good. Somebody else, alguien más, somebody else wants to participate. Rachel, la veo con ganas de hablar. Rachel. Okay, do you have the homework? Yes. Es que me volaron las páginas. Oh my God. Tanto viento, hace tanto frío por ahí. Está lloviendo. Oh my God, it's raining. Okay. Vamos a ver. ¿Tiene ahí? Okay, go ahead, please, Rachel. Okay. My name is Rachel. I am a computer manager. In the morning, I get up at 6 a.m. Then I take a shower. For to go to work and check emails. In the afternoon,
I read a book. And do you work homework? After listen to music. In the night, eat dinner. After, I iron the clothes. Mm-hmm. Finally, I go to bed at 11 p.m. Oh, very good. Okay, nice. ¿Sí pasa ocupada, Rachel? Very busy, okay. Todos a las 11, mire, después de la clase. Ajá, ya, yeah, I see that. Ajá. Quiero verificar algo. No sé si me fallaron mis oídos acá. Repítame, por mm-hmm. favor, las primeras oraciones, por favor. Cuando dice que se levanta. In the morning. Uh-huh. Sí. I get up at 6 a.m. Uh-huh. Cheque, dígame la de los correos. Le puse 4 to que me voy al trabajo. Uh-huh. And check emails. Chequeo los emails. Uh-huh. Okay, very good. Y la de hacer la tarea dice en do. ¿Cuál, Tisha? I read, que leo un libro. No, la de la tarea. And do homework. Ah, okay. Very uh-huh. good. La primera le volví a escuchar ahí. No sé si se lo escribió o usted lo dice cuando lo está leyendo. I am uh-huh. get up. No. No, va. Okay. No, I get up. Ah, muy bien. Okay, very good. Uh-huh. Si es así, super nice. Okay, very good. Acuérdese que el verbo... Sin nada, ¿verdad? Sí. Ajá. Very uh-huh. good. Okay. Uh-huh. Rocío. Okay. What about you, Rocío? Can you share your daily routine, please, Rocío? Okay. And then my friend Rubén. Okay, Rubéncito. My name is Rocío. I am a credit manager. In the morning, get up at 5:30 a.m. Uh-huh. Next, I take a shower. After, I get dressed, then I have a breakfast. Besides, I brush my teeth. Finally, I go to work. In the afternoon, I have lunch. Next, I check email. After, I take calls. Next, I dinner and coffee. Next, I send email. At night, I make dinner. Next, I watch TV. Besides, I wash the dishes. After, I receive the English class. Mm-hmm. Finally, I go to bed. Oh, very good. Awesome. Okay, very good. What time do you go to bed, Rocío? 11 o'clock. Okay, very nice. That's good. Very, very good. Solo la primerita cuando dice in the morning, take a shower, póngamele ahí, por favor. No sé si lo tiene, pero no lo dijo. Okay. Y de ahí, super, super good. Okay, excellent. Very nice. My friend there, Rubén. Okay, go ahead, please, Rubéncito. No sé si le escuchan a Rubén, yo no le escucho. No, ah, ok. Rubéncito tiene problemas de audio. Es que está lloviendo fuerte, teacher, y casi okay. No se oye. Uh-huh. ¿Usted está por ahí, por ese lado? Más o menos, por esa zona, okay. Pero acaba de empezar la lluvia y está lloviendo. Ok. Fuerte. Bueno, no se le escucha a Rubén, ok, bueno, lástima. Bueno, pero vamos a intentar con alguien más. No se preocupe, Rubén, ok. Si no, hagamos algo. Si no, pues tómele foto a su párrafo y la manda por vía WhatsApp y yo con gusto ahí la corrijo si hay alguna mala escritura o gramática. Ok, very good. Ok, somebody else. Ok, alguien más que quiera compartir. You want to share your daily routine. Ok, Sonia Marisol. Do you want to share your homework? My name is Marisol. Mm-hmm. I am a secretary. In the morning,
I get up at 6 a.m. 6 a.m. Then I take a shower. Mm-hmm. Next, I get dressed. Okay. After I have breakfast and brush my teeth. Mm-hmm. I go to work. I go to work. In the afternoon, I check emails in the work. Mm-hmm. Next, I have lunch at 12:30 p.m. Besides, finally, work at 4 p.m. Next, I go to house. Oh, okay, very good. At night, I cook dinner. I cook dinner. Besides, I watch TV. After film, I have class of English. Very good. Next, I go to bed at 11 p.m. Good, great, okay, very, very good. Okay, nice, Sonia Marisol, very good paragraph. That's good. El 12, las 12, diga 12. Como que fuera una F, ajá, 12, right? 12. Excellent, very good, okay. Repítame la oración cuando dice que regresa a casa, por favor. Finish work at 4 p.m. Ajá. Next, I go to house. Ah, okay. Entonces diga, I come back. Yo come back. Ajá, come back. Se las pongo acá. Creo que esa no la habíamos puesto por acá. Aquí se la pongo. I come back home. Así. Come. Regreso a casa. I come back home. Un ejemplo, a las 6, por ejemplo. At 6 p.m., ¿ok? Very good. Ajá. I come back home at 6 p.m., ¿ok? Exactly like this. Very good, ¿ok? Great, great. Very good job. Good, ¿ok? Somebody else, alguien más que tenga su parrafito, ¿ok? You wanna share? Ajá, somebody sin pena, ¿ok? La idea que me lo lea es para revisarle su pronunciación, si lo tiene bien escrito, ¿ok? Y si usted no me lo comparte, pues, ¿cómo va a saber si lo hizo bien? Esa es la interrogante. ¿Verdad, Esperancita? Ok, Esperancita, thank you. Ok, Esperancita, go ahead. Esa que me había salvado, fíjate. La vi viendo para abajo, así como que... ¡No! Ok, Esperancita. Después va Elmer, ok, Elmer. Ok, yo hice pequeña la relación. No problem, ajá, no problem. Go ahead, right. Esperancita. My name is Hope. Mm-hmm. Oh. I am an accountant in the morning and get hooked at 5 o'clock. I make breakfast. Then I go to work in the afternoon, finish work at 4 o'clock. 4 o'clock, Then I go shopping at night. Arrive. Then I eat dinner. Then I read a book. And finish going to bed at 11 o'clock. Good. Very good. Nice, Esperancita. Miren, ni tan cortito, ¿ah? ¿Eh? Super. Okay. Al final, Esperancita, no me diga finish, sino finally. Okay? Finally, I go to bed. Ajá, bla, 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 etc. La pronunciación de levantarse es get up. Get up. Ajá, that's it. Esa es. Get up. Okay, very good. Okay, finally we have my friend Elmer, please. Okay, please, Elmer. Okay, read your paragraph, please, Elmer. My name is Elmer.
I am cashier. In the morning, I get up at 5 a.m. Then I take a shower. After I go to work. Next, I had breakfast. In the afternoon, I watch TV. After that, I listen to music. Besides, I eat lunch at night. I put dinner, then I do exercise. Next, I brush my teacher. Okay, I brush. Finally, I go to bed at 11 o'clock. P.M. Oh, PM. Excellent. Very good, Elmer. Nice. Very good. Take. Nota que I take a shower. Okay. Take. The pronunciation. La palabra además también puede ser besides. Okay. Besides, I go to, okay, I go shopping, I buy food, or I do exercise, or whatever, okay? Very good, excellent. Okay, claps for everybody, la verdad, muy bien, ¿eh? Very good, very good. Excellent, okay, thank you very much, okay, for your stuff here. Ya recibí ahorita, Rubén, su daily routine, okay? Ya después de la clase yo la voy a verificar bien y le mando el feedback, ¿ok? Very nice, guys. Yo me pregunto, no sé, sean sinceros, ¿podían escribir su rutina diaria hace 2 semanitas? ¿Podían? Activen su micrófono y díganme, ¿cuál es la experiencia? No, teacher. ¿No? ¿No? ¿Nada de eso? Ok, no, super good. Quiere decir que vamos aprendiendo y eso es bueno, ¿sí? A mí me gusta darles las cosas más, digamos, rutinas diarias más comunes, ¿sí? Hay muchas, pero hay muchas que tal vez entre más les doy no se las van a aprender. En cambio que si nos aprendemos 20, pues que sean 20 bien aprendidas, ¿verdad? Para que las podamos también poner en práctica. Dijimos, take a shower, get up, wake up, okay, get dressed, está la otra que está, brush, acuérdese, la U no es una brush, vea, sino es brush, eat breakfast, have breakfast, okay, eat lunch, have lunch, go to work, arrive home, drink coffee, take a nap, do exercise, relax in the house, listen to music. También les dije que después del listen va siempre el to, ¿ok? Y ahí Elmer lo usó muy bien. Listen to music, ¿ok? El otro es, bueno, en el trabajo, check emails, write memos, organize meetings. Okay, go to work, arrive home, okay, go to the gym, okay, connect to my English class, do the homework, okay, and go to bed. Okay, las más comunes que tenemos. Very, very, very nice, guys. Okay, con esto que acabamos de hacer, tienen preguntas. So you have questions, Rachel? Yes? Lavar la ropa. Do you laundry? Do the laundry. Ajá. Do the laundry. Ajá. Do the laundry. Okay, very good. Y plancharla es iron. Iron the clothes. Acuérdense de Iron Man. Okay. Iron. Iron. Iron es hierro, pero también significa plancha. Okay.
teacher, el hombre plancha. Iron Man, no, ahí es hierro, ajá. Ok, pero la que usamos para quitarle las arruguitas a la ropa, pues esa sí es plancha, iron, ok. Por eso se dice, I iron my clothes, ok. Very, very, very nice. Excellent, guys. Now, we're going to do the practice in the manual, okay? Ya para ir terminando, okay, this unit, okay? Quiero que vayamos acá. Miren, page number 28, okay, in your manuals, okay? Page number 28, exercise number 3. Exercise number 3. Okay. If you see here, guys, in daily routine, you have my daily routine, 6 activities, okay? 6 activities. Agarre ahorita, como usted ya tiene su párrafo hecho, agarre 6 y las escribe aquí, por favor. Take, choose, select 6 activities and write the activities here, okay? For example, I'm going to write this. Este es mi ejemplo, ¿ok? Usted haga el suyo de acuerdo a su párrafo, ¿ok? For example, yo voy a poner esta. I get up at 7 a.m., ¿ok? This is my information. Number two, I drink, ¿ok? Milk, ¿ok? Other daily activity. Okay, I plan my classes, okay, I plan my classes. Other activity, number 4, I call, okay, I call friends, that's it. Other routine that I have, I check, okay, my students, okay, my students' homework. Okay. Well, you see? Aquí así tienen que hacer. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 6 activities. Okay? Ahorita háganlo. Les voy a regalar exactamente, okay, unos 3 minutos para que los hagan. Todas las actividades van a ir con I. Okay? Do it, please. Cuando ya tenga hechas las 6 oraciones, levanta la manita ahí con su. Bueno, puede por levantar la manita así, ¿ok? Así. Pero dijo que allí era, podían ser las mismas que ya tenemos. Sí, sí, de hecho esas pongan las de su rutina diaria que ustedes ya me compartieron, ¿ok? Ok. Escoja 6, las que usted quiera. Ok, Sonia Marisol, finish. Ok, very good. Ok, Martita Amelia, finish too. Very good. Solo en el área donde dice my daily routine. Ok, very good. 6 daily routines. 6 sentences. I take a nap. Teacher, yes, María Luisa. Sí, no entendí. Uh-huh. Me dice allí, ¿verdad? Sí, María Alice. Ahorita le explico otra vez. Vale, vamos a la página 28, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya la tiene? Permítame. La 28. Y va a haber dos cuadros, va a haber. ¿Ya los vio? Sí, sí. Vale, ahora mire mi pantalla. Aquí aparecen 6 espacios, María Alicia. Sí, ajá. Lo que tiene que hacer usted es escribir 6 oraciones, ¿sí? Ok, usando yo, I, y una rutina diaria, ¿sí? Yo, por ejemplo, puse, I get up at 7 a.m., I drink milk, I plan my classes. Pero usted puede poner otras, ¿me entiende? Las suyas. Por ejemplo, por ejemplo, usted pone, yo me baño. I take a shower. ¿Ve? I take a shower. Otra, yo como desayuno. Yo desayuno. I eat breakfast. ¿Ve? Uh-huh. ¿Ok? Otra, ¿qué más puede poner?
Me voy al trabajo. I go to work. ¿Ok? Yes, etc. Sí. Le va poniendo sus actividades. Sean seis, ¿ok, María Alicia? Ok. Sí. Okay. Perfecto. Ok, very good. Háganlas, por favor. Six daily routines. Finish, Abby. Finished. Excellent. Ruben, did you finish? Finish, Nubita? Finish, teacher. Very good. Denny, did you finish? Finish. Raymond? Finish, teacher. Excellent. Rocio, finish. Araceli? Finish. Blanquita, Rachel? Very good. Finish. Elmer? Finish. Saulito? Finished? Finish. Excellent. Finish. Very good. Juan Enrique? Finish, Juan Enrique? Blanquita? José Elías, finished. Hola. Hello, Blanquita. Hello. Es que sí, activo el micrófono. Hoy con finish, ok, very good. Hola, one. Teacher. Okay, very si nice. Activo el micrófono, no oigo nada usted. Sí, es cierto. Tienes razón, Blanquita. Lástima, Blanquita. Yo no sé si es problema de su compu. Creo que sí, ¿verdad? Cuando activa el micrófono no escucha nada y cuando lo desactiva sí escucha, pero entonces no podíamos comunicar, ¿ok? Pero qué bueno que él tenga la aquí, Blanquita. Estoy, hola, hello teacher. Hello. Estoy en el teléfono. Ah, estoy, ok. Tengo computadora, pero no le escucho cuando activo el micrófono. Sí, pues quizás es un problema de entrada de audio o salida de audio de su celular. Bueno, en todo caso, espero que esté haciendo de la página. No sé. ¿Sí, Ramón? No sé si podría usar otro dispositivo móvil, pues de alguien ahí con la aplicación siempre, ¿no? Sí, pero posiblemente si alguien más cuenta con un celular que tenga la capacidad para bajar la aplicación, ¿verdad? Es otra opción, very good. Que se lo pueda prestar, ¿verdad? Para las clases sería super nice, ¿ok? Ok, my friends, now that you have this part, ¿ok? Todavía no me lo van a decir a mí, ¿ok? Ahora vamos a trabajar en grupos. Now we're gonna work in groups, right? Y van a completar donde dice my partner's daily routine, ¿ok? My partner's daily routine. Pero para eso usted no solo le va a decir, hey, Rubén, your daily routine? No. Ok, so usted le va a decir, esta es la pregunta que quiero que le haga a su compañero, ¿ok? What is your daily routine? Ok. Si usted está trabajando, por ejemplo, Ramón está trabajando con el Rubén, le dice, ok, Rubén, my friend, what is your daily routine? Y Rubén va a leer lo que él escribió en estas seis oraciones. Ok. Pero mi amigo José Ramón, ok, no va a escribir, por ejemplo, viene Rubén y le dice, I take a shower. Y Ramón pone, I take a shower. Ok, si se fijan, no tiene sentido volver a escribir lo mismo. Lo que va a hacer es, como es hombre, ¿qué va a poner? He, ok, o Ruben. El primero ponga el nombre para saber de quién está hablando, ok. Ruben, y con lo que vimos en la clase anterior, takes a shower, ok. De ahí le dice a Ruben, I eat breakfast. Number two, I eat breakfast. Viene Ramón y me lo va a convertir y va a decir, he eats
Ajá, breakfast, okay, that's it, etcétera, etcétera, okay. La pregunta que se van a hacer ahorita es, hey, what is your daily routine? What is your daily routine? Y usted solo se va a limitar a leer lo que acaba de escribir en esas seis oraciones. What you have to do is to read the six sentences that you have in your daily routine. And your partner is going to change, transform the sentences to the third person. He or she. He or she. Cuando terminen, nos regresamos acá otra vez. Y todos me van a leer las oraciones que tienen escritas ahí, ¿ok? Then we come back to the main session and we are going to read the sentences. Yes, Nubi. ¿Qué significa my partner's day routine? Mi grupo. Esta significa la rutina diaria de mi compañero, de mi pareja. Ok, en el caso de pareja de compañero de trabajo, vea. That's it, ok. My partner's daily routine, ok. You're welcome, that's it. So my friends, let's start working, ok. I'm gonna give you some time for doing that, ok. Accept the invitation, please, right now. Vamos a trabajar en parejas, ok. We're gonna work in pairs, pero creo que por el número que tenemos en pairs o tríos, ok. Accept the invitation, please. Teacher, no me sale nadie. Eso estoy viendo ahorita que no. Yo solito estoy aquí. Sí, usted y Rachel no les... No sale, teacher. Y a mí se me viene activado la cámara. Está lloviendo donde ¿eh? Está. Sí, recio. Acá también, teacher. Será por eso, quizás. Voy a intentar otra vez, Juan, ¿ok? Voy a intentar otra vez, vamos. Nada, Juancito. No, nada. Ni a mí, teacher. Bueno, entonces ustedes sí se pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, para que practique con Rachel, ¿ok? Yo la veo, ah, ¿cómo no? Veo sí, ahí aquí. Está Juan Enrique, ajá, para que practique con él, ¿sí? Vale. Porque okay, no sé por qué habrá pasado por acá, ¿ok? Ask the questions, please. Ok. ¿Sí? At 5 me dijo, va. Sí, 5 a.m. 5. 5 a.m. 5 a.m. Vale. La segunda. Ajá, la suya. Ajá. I ask lunch. I ask lunch. O have. I have or eat. No problem. I have lunch. Saul, he eat lunch. Vaya, la mía es I drink coffee. Sería she drink coffee. Abigail, she drink coffee. Drink coffee. Aquí cambia coffee. El verbo, ¿verdad? Siempre. Drinks.
Le agrega el... Ajá. La S. Diga el verbo. Drink. Entonces va a decir drinks. She drinks coffee. Hoy voy con la tercera, la mía. Sí, dígame. I listen to music. Dressed, ponerse la ropa. Sí. Yes. Ahí sería get dressed una sola vez. ¿Sería she? Sí, she. ¿Gets? Sí. Con S, ¿verdad? Sí, sí. Dressed. Correcto. She get dressed. Cuatro, Nubia. Cuatro. I have lunch. Lunch. Ahí sería este... She has. ¿Cómo? She has lunch. Lunch. ¿La cinco? Cinco. I check emails. Emails. Con ese, ¿verdad? Ah, show, güey. I takes. Ajá, takes. Ajá. Ok. Teacher. Hello, Araceli. Tell me. Tenemos una duda. Tell me. Fíjese que en la segunda yo le puse I do exercise. I do exercise. ¿Sí? Pero ¿y esa dónde lleva el? Es does. Does. Ajá. Does. Does. Exacto. Ajá. Sí, does. Does. Okay. Muy bien. Does exercise. I get dressed. La cuatro. Ajá. Number four. I get dressed. Very. Get dressed. De vestirse. Ajá. Ahí lleva solo ese, va, el verbo. Sí, sí. I get dressed. Ajá. She gets dressed. I go to work. Ajá. La cinco. Okay. Close. Six. Six. I study English. Ahí como termina con Y, tiene que ir con IES, right? Studies. Studies. Finish. Very good. Yes. Finish. Very good. Nice. You have the answers then. Check, please. Chequenlos una vez más. Y después ya regresamos a la clase principal. Okay? Very good. Hola, teacher. Hello, Denny. Finish. Hello. Sí, teacher. Yes, okay. Que aquí estamos ahí con la niña Blanqui. Estoy, sí. Pero al parecer ella tiene problemas de audio, pero ahí en el privado le estoy escribiendo. Ah, ok, very good. Excellent. Lo único que tengo una duda donde dice my brush, my teeth. Entonces ahí en my parents' daily routine tengo que escribir she brushes. Excelente. Ajá, very good. Así ve. Sí. She brushes. Ajá. Pero le pone sus dientes, o sea, de ella. Ah, sus dientes. Her teeth. Ah, perfect. Very good. Gracias, teacher. Si le hubiera tocado con un hombre, entonces dijera, he brushes his teeth. His. Right? Perfecto. Gracias, teacher. Very good. Okay, excellent.
Finish. Hello, finish. Martita and Iris Rocio. Finish. Okay, very good. No questions? No. No. Okay, very nice. En la clase principal vamos a revisar las respuestas, okay? Okay. Excellent. Very good, girls. Let me check somebody else. Very fast. Hi, Ramon. Do you have any questions? Hey. Preguntas? Dudas? It's going to... He's going to breakfast. La otra. He. Brush. My teeth. My? T-E-E-T-H. My teeth. Hit. ¿Qué es eso? Híjole. Cepillar los dientes. Yeah. Ah. I brush my teeth. Ajá. Bueno, la otra es go to work. Siempre agregas el he al principio. Exactly. Go to work. He go to work. Ahí está la 6, ¿verdad? Y la otra. No, falta una. Oh. Sí. He. He. Finish. Espérate, he finish working. He does. ¿Y las ejercicios? He does exercise. He does exercise. Sí, va. Pucha, ya podemos. Excellent. Very good. He does exercise. Very good. Elmer, cuando usted dijo en su rutina diaria de I do exercise, ¿es de ejercicio así físico o ejercicio de gramática? A veces de pesos. Así ejercicio. Elmer, lo mismo. Very good. ¿Ah? Sí, bueno, se dice lo mismo. Ajá. Por eso es que puede ser de ambas significados. Entonces, como yo no conozco a Elmer, ¿verdad? Antes queriendo hacer para que no me preguntara. Ajá. Teacher, yo me quería esconder para que no me preguntara. Entre más agachado, más. Ah, no dije. Dios mío. Transita. No, perdón. Excellent, very good. Vamos a chequear las respuestas entonces ya con todos, ¿ok? Ajá. Very good, guys. Yes. Very good. Take a shower. Okay. Mm-hmm. Take a shower. Entonces, ¿y ahora? Usted, Enrique, uh-huh. Enrique Garaz, has finished the show. Okay, very good, very good. Creo que trabajaron mejor así, ¿verdad? Porque sí. Nunca le llegó la invitación ahí. No. Okay. Sí nos llegó, pero... ¿No llegó? ¿Le llegó después? Sí, a mí me llegó, pero no me conectaba. Ah, no le me conectó. No le enlazó. Okay. No. Okay, my friends, now that we have the class, okay, already, okay, here, we're gonna listen. Hoy solo van a leer, ¿ah? Pero quiero que exagere la S. Quiero escucharle cuando diga listens, das, watches, okay, drinks, watches. Goes. To work, etcétera, etcétera. Okay, Denny is the first victim. Okay, Denny, please. Okay, activate your microphone and read okay. Partner's daily routine. My parents' daily routines: Blanky. Okay. Blanky takes a shower. She eats breakfast. She gets dressed. She goes shopping.
She brushes her teeth. Finish. Oh, very good. Hombre, qué más. Very good. Very good pronunciation. Mandémoslo para la búsqueda. Okay. Very good, very good. Oyó como dijo brushes. Allá por el martes de la semana pasada decía brush. Very good. Okay, Abby, your turn. Activate your microphone, please. My parents, Saul. Okay, Saulitos. Mm-hmm. He eats lunch. He listens to music. Saul does work. Saul he plays man. Saul watches TV. Great, very good, excellent, very good. Araceli. 6 a.m. Mm-hmm. She eats my partner's daily routine, Ruben. Uh-huh, Ruben, okay, Ruben, go ahead. Ruben, the rat 6 a.m. At 6 a.m. At 6 a.m. Me quedó eso. Okay. He takes a shower. Number three, he goes to work. Mm-hmm. He eats lunch. He listens to music. Good. He watches TV. Watches TV. Good. Very good. Nice. La pronunciación de los verbos cuando lleva es watches. Watches. Ok, washes. Right, si es de lavar. Y si es de do, pues es does. Ok, very good. Ok, Nubita, please. My partner's daily routine, Juan Carlos. Ok. Juan Carlos has lunch. He watches TV. He goes to bed. He goes to work. He takes a shower. Mm-hmm. He takes a shower. He brushes his teeth. Oh, great. Very, very, very good. Nice. Excellent. Raymond, please. Raymond. My partner's daily routine, Jose Elias. Okay, Jose Elias. He get up at 6 a.m. Okay, agreguémosle la S. Gets up. Gets. Mm-hmm. Gets. He takes gets a up. Shower. Very good. He go to work. Goes. Agreguéle la ES. Goes. He is a lunch. He eats. It's de comer, ¿verdad? Uh-huh. Mm-hmm. He eats lunch. Mm-hmm. Eat lunch, Bill. He drink coffee. Drinks. He eats at 9. Okay, very good. Okay, mm-hmm. Nice. Finish. Okay, good. Very good, Raymond. No se le olvide agregarle la S. ¿Sí? La S. Importante. Very good. Esperancita, next. My partner's daily routine, Elmer. Mm-hmm. Elmer, okay. He gets up at 6 o'clock. Uh-huh. He takes a shower. He goes to work. He listens to music. He watches TV. He does exercise. Good, great. Very good, excellent. Very good. Jose Elias. What you're dealing? Mm-hmm. Routine. Ramon.
Okay, Raymond's daily routine. I get up. At 6 a.m. I get up. I take a shower. Okay. Ahí me le tiene que ir poniendo he, porque está hablando de Ramón José, ¿ok? Correcto, en vez de I, póngale he. Ajá. He takes a shower. He gets up. He takes a shower. He goes up a shower. Very fun. Ajá. He brushes my teeth. Brushes his teeth. Porque son los dientes de él, no suyos. Si no, usted dice, él me lava los dientes a mí, no. He brushes his teeth. Go to work. He goes to work. He finish work at 4 p.m. P.M. Okay, good. Thank you very much. Okay, he finishes work at 4 p.m. Okay, good. Saul, okay, tell me your sentences, please. Then we have Rachel. My pattern's daily routine is Abigail. Okay, Abigail just put at 5 a.m. She drinks coffee. She takes a shower. La cuarta. She brushes her teeth. Her teeth, She goes to work. She makes up. Okay, she makes up. Okay, very good. Nice, thank you. Okay, good. Rachel, please. Enrique get up at 6 a.m. Ahí tenía duda, pero he has big fat. Excellent. He brushes his teeth. He goes to work. He eats a lunch. Eats a lunch. He washes the dishes. Dice él. Very good. Yes. Okay. Good husband. Rocío. Okay, Rocío. My partner, the routine is Marta. Is Martita. Yes. Marta takes a shower. Next, she drinks coffee. Besides, Marta gets dresses. After, she does exercise. Next, she reads a book. Then, she studies English. Okay, very good. Great. Excellent. Nice. Martita, you do exercise. Wow. ¿Ejercicio de físico o de mente? Tiene desactivado el micrófono, Martita. No le escuché. De comer, me dijo. Ah, de comer. Ejercicio en la mano. Ok. Oh, yeah. Elmer, no. Elmer does exercise, but Elmer does physical exercise, right? Yeah, it's good, right, Elmer? A ver, levántese, quiero ver. That's good, Elmer. Very nice. Mira que hay que ejercitarse la mente. That's good. Ah, model, please. Okay, very, very, very good, guys. Very nice. This is the daily routine. Acuérdense, quizás algunos pocos todavía se los olvida. Drinks, takes, okay. Solo escuché en dos personas esto, pero lo quiero hacer público para que por si alguien más no lo entendió bien,
Ok, lo ponga. Tenemos este verbo, mire, get up, si se fija, y tenemos wake up, ¿verdad? Ok, la tercera persona siempre va a ser así, mire, ¿ve? La S va después de get, no en up, ¿ok? Mire, ok, wakes up, y se pronuncia así, ¿ve? Gets up, gets up, ya no diga get up, o ya no diga get up, no, gets up, get up, wake up, wakes up, ok, this is the pronunciation for this one, miren la S donde va, en el primerito, ok. Siempre que estoy hablando de otra persona. Exacto, Raymond, exactly, ok, siempre de una tercera persona. Right? Very, very, very nice. My friends, second attendance and then you continue working because we have a second part, okay, to practice with your partners. Nice. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Iri, perdón, Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, very good. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Ella ha tenido bastantes problemas con el internet ahora. Con las personas que estaba trabajando se iba, ¿verdad? Cada ratito. Quizá ya no se logró conectar, pero estuvo al menos un momentito. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Okay, very good. Great. Very good. Okay. My friends, we continue with the second part. Okay. And what is the second part to finish this? Okay. Es esta. Exercise number 4. Okay. Esta sería lo último para cubrir la unidad número 2. Okay. Exercise. Okay. We have 4 questions, okay? The question number 1, it says here, create, look, okay, it says here, create 4 questions with the auxiliar provided. Cree 4 preguntas con el auxiliar que se le provee. Ask the questions, pregúntelas. Y escriba las respuestas. And write the answers. Okay? For example, the number 1 is does. Number 2 is do. Number 3 is do. And number 4 is does. Okay? Aquí depende de su creatividad. This is your creativity. Okay? Usted con su compañero, for example, Abigail, le toca con, ¿qué? Con Nubia, for example. Bueno, Nubia, hagamos una oración con das. Acuérdese la estructura de das. Das plus subject plus verb. And the verb is in the original form. ¿Ok? Original. Sin S, sin nada. ¿Ok? Plus complement. This is the structure that you have to use in order to make the, okay, the questions. That's it. Puede preguntar das y puede usar un nombre de compañero. For example, Abigail y Nubia preguntan acerca de Sonia. For example, does Sonia live in Santa Ana? Y usted va a responder esa pregunta. Yes
or no, ¿ok? Traten de hacer preguntas que usted sepa la respuesta porque ustedes mismos les van a dar la respuesta, ¿ok? That's it. Cuando usted termine las, yo voy a ir visitando grupo por grupo para que usted me diga las preguntas y yo se las pueda revisar, ¿ok? Let's accept the invitation once again, ¿ok? Hoy vamos a trabajar en grupos de tres, ¿ok? In trios, that's it. Ok, accept the invitation, my friends. Con quien me toca. Okay. Does your jefe, your boss, ¿qué podemos preguntar del jefe? Is, does your boss, ¿cómo se dice enojado? hungry, creo. Angry. Vaya, ese pero miren, una pregunta. ¿Dónde está? Ajá, muy bien, es está. Entonces está no es un verbo que vaya con das, es el verbo to be. Entonces esa no aplica para esta estructura. Uh-huh. Muy bien. Pero mala, Abby. Y entonces, ¿cuál podemos hacer? Does your brother... Y pongo un verbo. Uh-huh. Póngale, ¿tiene tu hermana, tu hermano, like novia? Ok, ¿le gusta tu hermano el ejercicio? No sé, ajá. ¿O habla tu hermano inglés? Something like that. Ajá. Yes, tu brother. Ah, pues sí, esa mejor. That's your brother. English. Speak English. Tiene que ser she, he, or it. Uh-huh. En el caso de your brother, sí, están hablando de ti. Tiene que ser un do. Uh-huh. Aquí sería es un does he o un does he. No, mire acá. Aquí tengan cuidado. No es lo mismo, oigan bien, miren acá. No es lo mismo decir you que your. ¿Ve? Exacto. Porque el your necesita una persona aquí, ¿sí? En cambio que el you... ya se sabe que no necesita nada. Entonces, si usted, por ejemplo, pone your sister, es como que dijera que she, ¿verdad? Si usted dice your brother, es como que dijera que he. Uh-huh. Usted dice your friend, como no se especifica, ¿verdad? Puede ser she o he, ¿verdad? Sí. Pero mira acá, si dice your children, dijo la teacher que children son varios niños, entonces aquí sería they. Mire, quiere decir que cuando usted le vaya a poner el your, tiene que tener cuidado en lo que va después. Si es una, es she. Pero miren, si yo pongo esto, your sisters, ya no es she, ahora va a ser they. Porque es muchas. Ajá. Entonces ahí, como es das, ¿cuál iría? ¿Singular o plural? Singular. Singular. Ajá. Very good. Entonces pongan das, your, dijeron brother o sister. Brother. Ajá. Brother. Mm-hmm. Does your brother speak English? Ajá. Very good. ¿Con S o sin S, Araceli? ¿Con S? ¿Qué dice? Creo. Sonia Marisol, en la pregunta, no, ¿le agrega S o ES? Va sin S, porque como estamos usando el DAS. Ah, muy bien, very good. Uh-huh. O sea que va pelón el verbo, sin nadita, ¿ok?
Very good. Continue, please. Sigan. Okay, continue, continue. She does. No, fíjese. Ajá. No, pero como le estoy preguntando, do you? ¿Ve usted? Yes, I do. Usted contesta, yes, yo veo. Porque ya no le estoy preguntando de su hermana. Ah, sí, va. Ajá. Yes, I do. Ajá. Porque le estoy preguntando, ¿ve usted televisión en la mañana? Yes, I do. Uh-huh. What is the question, Raquel? Es que yo le pregunto a ella, do you watch, que si ella ve TV en la mañana. Do you watch TV in the morning? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Excellent. Vaya, otra con do sería... Para ellos, do they, ¿verdad? Podemos preguntar de los vendedores, Esperanza. Do they, que si ellos tienen supervisor, ha sería, ¿verdad? El verbo en su forma original, acuérdense. Do they have. Do they have. Ahí sería has, ¿verdad? Has un supervisor. ¿Tienen ellos un supervisor? Do they have a supervisor? Supervisor. Entonces, yes. Ellos tienen. They do. Do. Y a Raquel, ¿podría repetir esa pregunta de do they? Do they have? Que si ellos tienen, niña Blanqui. Do they have a supervisor? Supervisor. Supervisor. Excellent. Continue. Si das, ¿das no voy acá? Ahí seguimos. Das Rocío. Algún puesto quizá, ¿verdad? A cashier. Está bien. A cashier. ¿Cómo, cómo? Cajero. Sí. Sí, es cajero. Repítanme esa pregunta, please. Repeat the question. That is, y sería, va. A cashier. Ahí no queda. Es cierto. Tiene razón. No tiene sentido. Sí, tiene razón. Quiten esa y pongan más. Sí, no lo había notado. Sería dasco. Pueden, miren, pueden hacer así, miren, les voy a compartir esta. Si quieren seguir con la misma idea, miren, pueden poner das Rocío, ¿verdad? Das Rocío work as a cashier. ¿Ve? Trabaja Rocío como cajera. Miren, ahí sí. Porque tiene ya le capté, la idea es que debe llevar un verbo. Exactly. Porque si no, va a decir así, ¿ve? Is yo. Eso. Okay, sí. A cashier. Entonces, las dos están buenas, solo que la diferencia es que la número dos no lleva un verbo de acción. En cambio, la primera, a ley, tiene que llevar un verbo, ¿qué es? Sí. Aquí pueden poner esto. As a, que significa como una, ¿verdad? As a. Ok. Does Rocío work as a cashier? Ok. Usted, imagínense que usted me pregunta, teacher, do you work as a translator? Trabaja como traductora, teacher. Do you work as a translator? Oh, yes, I do. A veces me llaman para algo así. Yes, I do. ¿Ve? Ahí, pero en este caso tiene que llevar el verbo, ¿ok, Nubita? Gracias. Ok, good. Continue, continue. Yo los escucho. Y cuando escucho un error, los interrumpo, ¿ok? Sí. Ok, go ahead. Ya tenemos cuatro. No sé si vamos a seguir.
You have the four? Mm-hmm. Yes? Okay. Can you read the questions? Ah, pues léanlas para mí. ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? No la hemos. Ah, ok. ¿Cómo quedó la cuarta? No. Sería la segunda quedó. Does Rocío work as a cashier? Y la respuesta sería no. Doesn't. No. She. No. She doesn't. Ajá. No, she does. No, she doesn't. She doesn't. Doesn't. Very good. Mm-hmm. No, she doesn't. La leemos como la tenemos. Okay, number one. Number one. Does your brother has a car? Mm-hmm. Yes, he does. Do you speak English? Yes, I do. Okay. Do you like ice cream? Or ice cream? Do you like ice cream? Uh-huh. Yes, I do. Ice cream. Yes. Does Rocío work as a cashier? Mm-hmm. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, very good. Excellent. Very nice. Okay, relax. Voy a revisar las demás de los compañeros. Ahí estés en relaxing. Okay, o practice. Háganse preguntas. Háganle preguntas a Juan Carlos. What's your name? How old are you? Okay, see you later. Friends. Vamos a decir. Sí, no lleva, no lleva. No lleva la. No lleva. Ah, ¿verdad? No, no. Uh-huh. Ah, va. Okay, sí. Can I check the questions? Sí. Mm-hmm. Yes. Los decimos. Yeah, please. I'm gonna listen. Number one. Your brother. Yes. Creo que tiene problemas con el inter, Abby. Okay. Se escucha. Sí, si quiere me los lee usted, Araceli y Sonia. Ok. Se escucha cortado, Abby. Ok. Sí. Vamos, Araceli, number one. Está fingiendo. Ah, está fingiendo, así como... así. Ah, very good. Ah, very good technique. Okay. Does, number one, does your brother speak English? Yes, he does. Excellent. Number two, Sonny? Do they watch TV in the morning? Mm-hmm. No, they don't. Excellent. Araceli? Do you have a pet? Yes, I do. Excellent. Does your sister is tall? No, she doesn't. Uy, esa está mala, ¿ok? La número tres, tall es alto. Y no están usando verbo. No hay verbo ahí, entonces ahí no puede ir el does con el is. Acuérdense que les dije que el does y el is son enemigos y no pueden ir juntos en la misma pregunta. Vamos con la número cuatro y me corrigen la tres. Uh-huh. Number four. No, esa era la 4. Ah, la 4. Ok, that's it. Quítenle tall y pónganle otra cosa, pero que haya verbo en la oración. Ok, good. Thank you. Un verbo le hemos... Hola. Ok, my hola, friends. Teacher. Good. Can I check? Finish. Read the sentences, please. Read the questions for me. Ok, ¿quién? Uh-huh. Cualquiera. Yep, whoever. Does Marta live in a Huachapan? Answer? No, she doesn't. Very good. Ernesto, number two, Rubén. Do you study English? Yes, I do. Very good. Denny, number three. Do you wash the dishes? No, I don't. Very good. Martita. Does Denny drink coffee? Yes, she does. Excellent job. Very, very cool. Nice. Very good. Okay, sigo revisando los demás. Stay there, relax. Perfect. Okay.
Hello, my friends. Can I listen to you? Okay. Luki, can I read, please? Yeah, teacher. The questions? Finish. Raquel, number one. Esperanza, number two. Okay. Does your sister drive a car? Mm-hmm. Respuesta, no, she doesn't. Answer, the answer. No, she doesn't. Very good. Esperanza. Number two. Do you watch TV on the morning? Mm-hmm. Yes, I do. Excellent. Continue, please. Number three. La niña blanquita está ahí también, Ticha. Number three. Yeah. Uh-huh. Por último, que si les pregunto a ellas, puedo leérsela para que usted me corrija la lectura y como escrito, porfa, pero cuando termine con ella, por el mismo problema tengo de audio, porfa. No le comprendo muy bien. Vamos, dice que las tres ustedes tienen que tener las cuatro mismas preguntas. Estoy revisando las preguntas en cuestión de gramática, ¿verdad? Entonces, Lucrecia ya me dijo la 1, Esperanza número 2, necesito que me diga la 3, ¿ok? Y así, porque en teoría no tienen que haber 12 preguntas, sino que serían las mismas para las 3. Las mismas. Y trabajaron en grupo, ajá. ¿Se la leo, teacher? Sí. La número 3. Do they have a supervisor? Yes, do they. Yes, they do. Yes, they do. Ahí corrija lo que escuché que me dijo do they. Ok, Raquel, number 4. Does your mom at lunch? No, she doesn't. Can you repeat the question, please? Ahí teníamos dudas. Ajá, se oye raro, pero vamos a ver, vamos, repeat. Does your mom at lunch? Que si la mamá le hace el almuerzo, Esperanza. Ah, ok. Entonces ahí van a usar el verbo, acuérdense que cook. El verbo cook o make, ¿verdad? Entonces la pregunta es, does your mom... Okay, make lunch for you. Okay, that's it. Así les quedaría. Does your mom make lunch for you? Okay, o si no, pues en vez de make, your mom. Si no, pues en vez de make, me le ponen aquí cook. Okay, that's it. Tisha, también una pregunta que teníamos, que si se podía usar mom o mother. Lo que usted quiera. No importa. Dad, okay. Father, daddy. Daddy, ok. Okay, no problem. Es que la niña Blanqui preguntaba que si se podía usar, entonces yo le decía que sí, pero que le íbamos a consultar. No hay ningún problema. Ok, very good. Thank you very much. Sigo revisando los demás, ok. That's it, okay. Excellent. Hello, guys. ¿Puedo revisar sus preguntas, please? I want to check your questions. Vamos, Raymond, sí. Leila número 1, María Alicia number 2, y José number 3. Vaya, por ejemplo, does yours bus drive a car? Ok, does your bus drive a car? Mm-hmm. Number 2. Yo mismo. No, otro. María Alicia, ajá. Ah, número 2. Léala. Ramón Gor y la majada. Ok, very good. Uh-huh. Yes. I do. Okay, do you work in La Majada? Yes, I do. Very good. Ajá. Number 3, José. Sí, niña Alicia. Do you eat Mexican food? Mm-hmm. Yes, I do. Very good. Ajá. Very good. Number 4.
a cuatro. Ramón, number four, Raymond. Sí. Uh-huh. Number four. Does to live. Pero aquí se, aquí tengo que decir el nombre. Sí, de la persona. Por ejemplo, does María, does José, does. Ah, does José Elías to live Santa Ana? Ajá, very good. Does José Elías live in Santa Ana? Okay, the answer, yes, he does, no, he doesn't. Okay? No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. Okay, very nice. Ahí las tenemos ya bien. Muy bien. Perfect. Okay. Excellent. Voy a revisar el último grupo y después regresamos a la clase principal. Nice. Friends, give me the questions, please. Okay, el grupo de los hombres. That's nice. Okay. nice. Vamos a leer las preguntas. Elmer, number one. Saúl, number two. Juan Enrique, number three. En Elmer, number four again, ¿ok? Este, en la bueno, primera pusimos, Das, Saúl, Lid, in San Salvador. Perfect. Very good. Y pusimos, no, y Das. Excellent. Number two, Saúl. En la segunda pusimos, do you listen to music? Y la respuesta fue, yes, I do. Excellent. Perfect. Juan Enrique, number three. Microphone, Juan Enrique, is off. Can you please activate it? Okay, number three, do you have a pet? Uh-huh. Y la respuesta, yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, excellent. Elmer, number four. Does Elmer drive a car? No, he doesn't. Excellent. Very good, guys. Perfect. Muy bien, las cuatro perfectas. Okay, excellent. Teacher. Okay, okay teacher. Mm-hmm. Very nice, okay? Let's see. Let's continue, okay? We're gonna come back to the main session then. Hi. Hello. Quiero revisar la última. ¿Cómo quedó? Vamos. Your sister cooks. Does your sister cook? Very good. Does your sister cook? No, she doesn't. Perfect. Very good. Okay. Excellent. Very nice. Acuérdense, necesitan un verbo. Cada vez que ocupen dudas, la clave okay. es tener un verbo. Excellent. Very good. Okay. Let's come back to the main session. Good. Okay, guys, very good practice. Okay, congratulations. Very nice. De verdad que lo han hecho bastante bien las preguntas. Okay, super, super, super good. Okay, hay unos de ustedes, pues, las cuatro preguntas y las respuestas sin ningún error. Así que, super nice, my friends. That's it. Well, the last minutes we have, okay, you have this conversation, okay, in this, this white exercise we have here. En ese ejercicio, ese es el que tienen ahí ustedes, ¿ok? En este ejercicio hay varios cuadritos, ¿verdad? En estos cuadritos hay bastantes actividades. For example, yo escogí aquí cuatro, ¿ok? Go to work. El otro es climb up a tree. Este es como subirse a un árbol o escalar un árbol, pero en este caso, pues, trepar un árbol, ¿right? Okay, sleep all day. Okay, sleep all day. And the number four, wash my car. Wash my car. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con su compañero? Practicar esta pequeña conversación que tengo acá. Okay? Dice la primera, what do you usually do? ¿Qué haces usualmente? Esta, oigan, usually. You, usually. What do you usually do after class? ¿Qué usualmente haces después de clase? Y usted dice,
I usually, y lo que quiero que haga es agarrar una de tantas actividades que tiene ahí. En este caso yo, como les digo, solo escogí cuatro. Yo voy a decir sleep all day. Entonces viene Abigail y me pregunta a mí. Vamos, Abigail. Activate your microphone y me pregunta. What do you do usually do after class? I usually, y va a poner la actividad que escoja, ¿ok? Usted es libre de escoger cualquiera de las que quieran, las que tienen los cuadritos. So, yo le digo, I usually sleep all day. Continúe, Abigail. Mire la otra pregunta. Where do you... Ahora, Abigail, como yo escogí sleep all day, usted va a volver a poner la actividad aquí, donde dice, ¿dónde duermes todo el día? Where do you sleep? Sleep. Sleep. Ay, no veo. Ah, no ok, veo. Aquí está, aquí está. Sleep all day. All day. Sleep all day. Very good. Ok, where do you sleep all day? Entonces yo ahora respondo, I, voy a volver a repetir aquí la oración, ya se lo voy a poner. Miren, así es que yo escogí, eso es lo que quiero que hagan. Yo escogí sleep all day, entonces, where do you usually, what do you usually do after class? I usually sleep all day. Ok, where do you, y repita otra vez lo que yo dije. Where do you usually sleep all day? Okay. I, y repita, mire, I sleep all day in, y si se fija en paréntesis, dice lugar, place. Quiere decir, porque le están preguntando, ¿y dónde dormís todo el día? I sleep all day in my house. Y después le hacen la otra pregunta. ¿Y por qué dormís todos los días? Why do you sleep all day? Okay. Why do you sleep all day? Y vuelvo a repetir. I sleep all day because, este significa ¿por qué? Because okay. I am tired. ¿Ve? Porque estoy cansada. Okay, that's it. Esta es una conversación que prácticamente es repetitiva para que se memorice las rutinas, ¿ok? Si no quiere usar sleep all day, usted va a decir wash my car. Y viene y le pregunta a Juan Enrique, what do you usually do after class, teacher? Y yo le digo, I usually wash my car. Viene Juan Enrique y me pregunta, where do you usually wash your car? Y la teacher le responde, I wash my car, como me piden un lugar, in my garage. Y vuelve a preguntar a Juan Enrique, why do you wash your car? Vuelve a responder la teacher con la misma, I wash my car because, ¿y por qué lo lavo? Because my car is dirty. Porque está sucio, ¿ok? Because my car is dirty. And you finish with this, ¿ok? Lo que quiero que hagan es que agarren una de todas esas que hay. Tienen listen to music, tienen sleep all day. ¿Qué otras tienen, Raquel, please? Take a nap. Take a nap. Ajá. Take photos, choose one. Escojan la que más le guste más. Study French, ok. Y donde diga en paréntesis place, usted va a decir dónde es que hace esa actividad. Imagínese que ocupa study French. What do you do after class? I usually study French. Where do you study French? I study French in my house. Why do you study French? I study French because I like French, right? Or I love French. That's it.
So you see, es una conversación repetitiva. Okay, so choose one activity, please. Escojan una, la que más le guste. Okay, and we're gonna practice, okay, like this. Vamos. Okay, Araceli, okay, please. Usted va a hacer la pregunta, okay? That's it. Escoja una, Rocío, please. Okay, ready, Rocío. Okay, Araceli, activate your microphone, please. You start, Araceli. Okay. Usted comienza. Okay, Araceli, ready. One, two, three. What do you usually do after class? I usually watch TV. Where do you watch TV? TV de televisión. I watch TV in the bed. The bedroom. Bedroom. En mi cuarto, ajá, in my bedroom. Very good. Why do you do watch TV? Ahí le repito, in the bedroom. Yes, oh no, simplemente solo watch TV. Why do you watch TV? Watch TV. Because ahí lo repite. I watch TV. I watch TV because go to bed. Ah, because I go to bed. Así se duerme, va. Okay, very good, very good. Excellent, very good. Okay. Marta Amelia, please. Okay. Elmer. Vamos, Elmer. Agarra una actividad, Elmer. Okay, choose one activity. Marta Amelia, please. Haz el juego. What do you usually do after class? Microphone on, please, Elmer. Repeat the question, Martita. Okay. What do you usually do after class? I go to music. Vea lo que. I listen to music. I listen to music. Where do you listen to music? Very good. Vuelva a repetir. I listen to music. Tengo que repetir hasta allá. Claro. Y tiene que poner dónde, porque le están preguntando dónde escucha música. I listen to music. En mi trabajo, diga. Y sería I work. In my work. In my work. Okay, continue, Martita. Why do you listen to music? Why? Ah, perdón. Why do you listen to music? Elmer. Repita, este solo de repetición. I listen to music. Because yo escucho música porque que me gusta, because I like it. Porque me gusta, because I like it, okay, because, o porque también, porque me siento bien, because I feel good, okay, repeat, Elmer, vamos a ver, repita para que aprenda, I listen to music, because I feel good. I feel good. Excellent, very good, okay. Esperancita, please, ask Nubia, okay. Nubia, ready with your activity. Okay, Esperancita. What do you usually do after,
do after class? What do you usually do after class? I usually brush my teeth. No lo escuché bien. I usually brush my teeth. Where do you brush your teeth? I brush my teeth in my house. Why? Where do you brush your teeth? Very good. I brush my teeth because... Porque como dulces, diga, because I... Eat candies. Ah, very good. Because I eat candies. Excellent. Okay, very good. Very good. Rubén, please ask Raquel. Okay, Raquel, ready with your activity. ¿Cuál Raquel? Raquel, la única que yo conozco. Ahí le conviene, ¿verdad? Sí, desde el primer día me dijo. I'm Rachel, the original, me dijo. Sí, yo soy la primera, de allí llegaron nosotras. Ok, Rubén, ask Rachel. What do you usually do after class? I usually eat Mexican food. Oh, Mexican food. What is this? Mexican. Ah, yeah. Comida mexicana. I usually eat Mexican food. No. Usted le hace las preguntas, acuérdese. Ah, sí, yo. Ya se le antojó la comida mexicana. Where do you eat Mexican food? Where do you eat Mexican food? Where do you eat? I eat Mexican food in... ¿Cómo se dice el centro comercial? In the shopping center. In the shopping center. Oh, okay. After the class. Imagine. De noche. I am very late. Next, Ruben. Why? Why do you eat Mexican food? I eat Mexican food because... I like it. I like it. Very good. Okay. Nice. Juan Carlos, ask Denny. Okay, Juan Carlos. Denny? What do you do usually do after class? I usually drink a cup of tea. A cup of tea. Excellent. Juan Carlos. Drink a cup. Yes. Where do you do drink a cup of tea? Drink a cup of tea in my house. Why, Juan Carlos? Why do you drink? Why do you drink? A cup of tea. Very good. Drink a cup of tea in the living room. No, why? ¿Por qué? Why? Why? Sorry. Yes, in the living room. Very good. Excellent. In the living room. Juan Carlos, why? Why?
drink a cup of tea in, perdón, sleep all day. No, perdón. Because in I really like. Ah, very good. Because I really like it. Okay, very good. Porque realmente me gusta. I really, really like it. Okay, nice. Very, very, very nice. Mm-hmm. So you see, this is an activity for repetition. Este es para repetir, okay? Y ya vamos introduciendo esas preguntitas. What? Where? Why? ¿Qué es lo que viene en la sección 3? ¿Ok? So, tengan ese formato de pregunta. Mañana seguimos. Todavía hay varios que no han pasado. Mañana seguimos. Y acuérdense, este es solo memorization para recordarse. Memory, ¿ok? For having a good memory. Lo que le dice al compañero, eso es lo que va a ir repitiendo en cada pregunta. ¿Ok? Ahorita solo les introducimos what, where, and why. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Como dice una canción, ¿cómo, cuándo y dónde? Ah. Ok, ya la puede oír, vea. Ok. Very nice. My friends, time for the third attendance, ok? And we finish the class for today. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Present, okay, very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent right now. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. Present. Juan Elías Montoya Beltrán. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present, very good. Yasmín Alcira Castaneda de Villeda is absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanquita. Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Okay, present. Okay, very good. Okay, my friends, this is the practice for today, the video conference number 10. Remember, tomorrow we are going to start with the section number 3, okay? Ya pues ya tenemos la sección 2 hecha, así que ya comenzamos con la tercera. No es nada difícil, okay? Ya lo más difícil ya pasó. ¿Qué es lo más difícil de módulo 1? El simple present. Eso del do y el das, agregarle la S, ES, pero ya veo que día con día que vamos practicando, pues se va mejorando mucho, ¿ok? Congratulations, de verdad. Muchas felicidades, ¿ok? Teacher, ¿y Juan Carlos? Teacher, yes. Tareas no hay, ¿verdad? No, ya están hechas. Solo, si quiere, empiece ya a verlas así en la plataforma. Okay. Y si alguna de algunas dice, ah, esta yo puedo hacerla, pues la hace. Si no, espera la clase de mañana y comienza a hacer las demás, ¿okay? Thank you very much for joining my class tonight, guys. I'm going to see you tomorrow, okay? Have a beautiful night, everybody. Goodbye. Good night. Take care. Good night. Bye.